Tango. Tango. Momento lo que estamos observando es el inicio de la luna llena de este 27 de julio, la cual estará alineada entre la Tierra y el Sol y quedará justo dentro de la sombra de nuestro planeta. Este fenómeno conocido como eclipse total lunar ocurre cada 29 días que tenemos a nuestro satélite en la fase llena. Este fenómeno del eclipse ocurre todos los meses debido a que la órbita lunar está desviada unos 5 grados respecto a la órbita de la Tierra en torno al Sol, así que solamente cada 2 años de media se puede producir el alineamiento adecuado para dar lugar a un eclipse lunar. La luna llena de este 27 de julio presentará el eclipse lunar más largo de todo el siglo XXI. La fase total del eclipse será cuando la luna se encuentre totalmente inmersa en la sombra terrestre y durará 1 hora y 43 minutos. En buena parte, esto es porque la luna estará en el momento del eclipse cerca del apogeo, el punto más lejano de la Tierra de su órbita. La fase parcial que precede y sigue a la totalidad se podrá ver 1 hora antes y después aproximadamente. Desgraciadamente, en México no vamos a poder apreciarlo en su totalidad. Eso será en otras partes del mundo donde se podrá ver efectivamente la luna de sangre.
5, 6. ¿Qué me dices? Bueno, saludos muy grande para Elo Reyes, María Dolores, Fermán Martínez. Qué padre se está viendo la luna, por supuesto. La estamos observando a través de esta transmisión. A Misaday Espinosa, Karina Barradas Ortiz, saludos también. También saludos para Abraham González. Dice que no logra verla. Por supuesto, en México no va a ser posible verla como tal. Por eso hay que seguir la transmisión, porque solamente en ciertas partes del mundo va a ser posible ver esta luna de sangre. Así que continuamos con la transmisión para que puedan ustedes observarla. El Marín Perfer, muchas gracias también por estarnos sintonizando. Es cual Odo, lo más hermoso que nos brinda la naturaleza, dice, por supuesto que sí, Sandoval Reyes. ¿A qué hora es en México? En México no se va a poder observar la luna de sangre, solamente por medio de la transmisión. Así que bien pendientes. Y ayúdenos a compartir para que más gente pueda observar este regalo de la naturaleza. José Manuel Hernández, dice que le está dañando los ojos por ver dicho eclipse. José Manuel, no puedes verlo directamente al sol. Y bueno, este fenómeno no se va a percibir aquí en México, solamente en otras partes del mundo. Así que continúa con la transmisión y es donde vas a poder tú observar la luna de sangre en todo su esplendor. Marcos Montiel Pacheco, saludos. También saludos para Margarita Medina. ¿Desde qué punto se está tomando el video? El video no es de aquí de México, es un video de otra parte, porque solamente en algunas partes del mundo se puede ver este fenómeno. En México no se va a poder apreciar, así que los invitamos a que no salgan y no vean directamente al sol porque puede ser dañado sus ojos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, y en ausencia de la licenciada Araceli Baizabal, un servidor Gerardo Amador, pues los mantendré informados durante esta hora de noticias de lo más importante que se ha generado de información hasta el momento local, nacional y, por supuesto, internacional. Los invito a que permanezcan conmigo durante esta hora de 2 a 3 de la tarde. Tenemos también la mesa de análisis con el licenciado Rogerio Pano. Adelante con la información. Realiza operativo Policía Federal Tránsito y Policía Naval para evitar que los trailers ingresen a fraccionamientos de Veracruz. Cintia Lobato responsabiliza directamente a diputados panistas, al gobernador, al secretario de Seguridad Pública, de Salud y al fiscal de pasarle algo. Los cuadros no son de mi propiedad, dijo Javier Duarte desde el reclusorio norte sobre la exposición de obras que inauguró este jueves el gobierno estatal. Recibirán bono de productividad los trabajadores azucareros de la zafra 2017-2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en esta la hora familiar, la hora de la comida. Y nos vamos a ir directamente a lo que es la información. Y fíjese usted que se ha vuelto viral en redes sociales un video de una pelea dentro de un establecimiento de comida rápida. Las imágenes muestran a una trabajadora de la famosa tienda de hamburguesas golpeando brutalmente a una clienta. Esto después de que supuestamente trató de llenar una taza de agua con refresco gratis en varias ocasiones. La pelea fue publicada en Facebook e Instagram por la residente de Nevada, quien dijo que la pelea comenzó cuando la clienta trató de poner refresco en una taza de agua gratis. También señaló que la señora pidió una taza de agua y el supervisor cerró la máquina de refrescos porque no dejaba que tomara más refresco gratis. El video muestra a las dos mujeres discutiendo antes de que estallara la pelea a golpes y que también intervinieron más empleados de la tienda. Vamos a ver el video. Está este video que se ha vuelto viral en las redes sociales de estos trabajadores de este restaurante de comida rápida. ¿Qué opina usted? Es muy importante saber su opinión, que nos comente aquí en nuestra página de Facebook. En esta transmisión en específico, esperamos leer sus comentarios, pues a golpes a los clientes de esta tienda de comida. Y ahora vamos a ver una nota. El día de ayer el gobernador de Veracruz inauguró un museo con piezas de arte que fueron recogidas del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, quien dice que desconoce totalmente los cuadros que se exhiben ahí. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aseveró que no tiene idea de quiénes son los cuadros que presentó como suyos el mandatario Miguel Ángel Yunes Linares al inaugurar este jueves la exposición Interpretaciones Formales, conformada por 16 obras de autores como David Alfaro Siqueiros, Fernando Botero y Leonora Carrington,
que aseguró fueron confiscadas de domicilios particulares de exfuncionarios y familiares de Duarte, valuadas en $8 millones. En una carta enviada al noticiero de Ciro Gómez Leyva, Duarte de Ochoa aseguró que no tiene idea de dónde sacó las mencionadas obras de arte el gobernador Yunes Linares, al aseverar que no son de su propiedad. No tengo la menor idea de dónde sacó ni a quién pertenecen los cuadros que Miguel Ángel Yunes presentó como míos, afirmó Duarte en la carta. Para Abacón, Marlene Morales. Y bueno, pues eso es lo que dijo el exgobernador Javier Duarte a Ciro Gómez Leyva, quien prácticamente ya se está convirtiendo en su vocero de todo lo que acontece en torno a su familia y a él, por supuesto. Vamos a ver estas imágenes de lo que se está llevando a cabo en estos momentos, el eclipse, un eclipse espectacular, un eclipse de luna, el cual no se va a volver a repetir hasta dentro de muchos años, así es que lamentablemente no se pudo observar aquí en México, pero pues ya usted sabe que con ese fenómeno de las redes sociales lo puede usted ver en varias páginas que están transmitiendo completamente en vivo este suceso conocido como la luna de sangre. Ya está casi por terminar, pero pues también nosotros ya le hemos mostrado algunas de las imágenes. Y pasando a otra información, fíjese usted que ante las amenazas que hay en su contra y en contra de su familia, la diputada Cintia Lobato Calderón responsabilizó directamente a diputados panistas, al gobernador de Veracruz, el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Seguridad de Salud y al fiscal del estado, Jorge Winkler, de cualquier cosa que pueda pasarle. Vas a ver lo que te espera. Estás lista. Fueron las palabras que le dijeron algunas diputadas de la bancada del PAN a la diputada Cintia Lobato cuando estuvo junto de ellas. Sostenía el micrófono en la sesión pasada para no permitir el nombramiento de fiscal anticorrupción, por lo que se percataron que había una amenaza por parte de ellas. Lobato Calderón, en conferencia de prensa, aseguró que desde que denunció diversas irregularidades en la bancada panista y en la Junta de Coordinación Política, ha tenido reacciones violentas y violencia política en su contra, las cuales han aumentado desde su salida de la bancada. Respecto a la clausura del antro Hunter, propiedad de su esposo y cuñados, presentó un video explicando detalladamente cómo fue que ocurrieron los hechos y procedieron a su clausura. De igual manera, hizo énfasis que si la denuncia era previa, la fiscalía debió estar presente. Sin embargo, no ocurrió así. Asimismo, denunció ante los medios que han intentado comprar a colaboradores para hacer declaraciones en contra de ella y desprestigiar su imagen. Pues esto es lo que dice Cintia Lobato Calderón, diputada que estuvo en la bancada del PAN y que ahora está en la bancada de Morena. Y bueno, ¿qué cree? Los trailers no ingresarán a fraccionamientos de la zona norte en Veracruz. Sobre la avenida Rafael Cuervo, a la altura de los fraccionamientos Renacimiento, Valle Dorado y Chalchihuecan, se realizó un operativo por parte de la Policía Federal Preventiva, Tránsito del Estado y Policía Naval para evitar que los trailers ingresen a estos fraccionamientos. De acuerdo a los uniformados, los trailers solo se podrán estacionar en las afueras de los fraccionamientos y no podrán ingresar a estos lugares. Mencionaron que esta acción se derivó luego de las manifestaciones realizadas por habitantes de la zona en torno al peligro de que los tráilers anden por las calles de estas colonias, pues además de provocar accidentes, estropean las vialidades. El operativo estará de forma permanente y también habrá presencia aleatoria por parte de la PFP para castigar a aquellos choferes de tráilers que entren a los fraccionamientos cuando ya no pueden hacerlo. Con información de Evelyn Román, para Abacón, Marlene Morales. Pues así la situación con los trailers en la zona norte de la ciudad de Veracruz, estos fraccionamientos que están muy pegados a la carretera, pues los trailers aprovechan, ¿verdad?, para entrar en estas calles que de verdad son muy angostas y que se encuentran en deplorables condiciones, todas las calles de los fraccionamientos de la zona norte. Y también en las inmediaciones de la colonia Santa Fe, al norte de la ciudad de Veracruz, se registró un fuerte incendio. La fumadora con denso humo negro lleva varias horas encendida sin que los bomberos se presenten para extinguir las flamas. Habitantes de la zona temen que se trate de alguna quema clandestina
pues el incendio está en una zona arbolada con abundante vegetación. También en la zona norte de la ciudad de Veracruz, este incendio que hace unos momentos se acaba de iniciar y los bomberos pues están tratando de sofocar las llamas. En otras noticias, Carlos Platas Meneses, presidente de la Asociación Civil Amigos del Parkinson, mencionó que el ayuntamiento les entregó en comodato un inmueble ubicado en Gladiola sin número entre Lorenzo Súa y Orquídeas de la Colonia Dos Caminos, donde se habilitará una casa de asistencia. Mencionó que en esta casa de apoyo podrán vivir hasta 8 personas enfermas de Parkinson, que sufren maltrato por parte de sus familiares al padecer esta enfermedad. También comentó que brindarán terapias físicas y habrá servicio de nutriólogo para apoyar a quienes padezcan esta enfermedad. De igual forma, Platas Meneses comentó que en esta casa habrá disponibilidad de medicamentos a bajo costo para los enfermos de Parkinson, pues en farmacias los medicamentos están en 2,000 o 3,000 pesos. Y ellos pueden conseguirlos más económicos mediante apoyo con farmacéuticas. Puso a disposición de la población los teléfonos de la Asociación Civil, el correo, para tener más información en torno a remedios para tener una mejor calidad de vida. Bueno, la intención, como le decía, no es ir enclaustrar al paciente, es que ya no lo quiero cuidar, sino estar pendiente de solución, informar a los pacientes y familiares de esto. ¿Cómo se trata el Parkinson? ¿Cómo se hace? ¿Cómo le hago para cuidar a mi paciente? Y bueno, para más información, vamos ahora a la capital del estado de Veracruz con nuestra compañera Carla Méndez. Carlita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y a todo nuestro auditorio. Pues te platico que el día de hoy, pues bueno, se va a inaugurar a las 3 de la tarde la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil en su edición número 29, en la cual, bueno, pues va a estar abierta al público desde este viernes 27 de julio hasta el 5 de agosto. Esto en el Colegio Preparatorio de Jalapa, en la cual, bueno, pues se va a hacer un homenaje al escritor y a tres veracruzanos artistas, los cuales son la maestra Marta Sahagún, el maestro Alberto de la Rosa y el maestro Teodoro Cano. Esto, pues, a lo largo de esta feria, pues, me platico que se van a realizar 55 actividades como, pues, presentaciones de libros, así como 34 talleres gratuitos, donde, bueno, pues, también habrán ciclos de cortometrajes en apoyo a cineastas locales, además de un ciclo de cine de Sergio Pitol, influencias en 35 milímetros. La música, bueno, pues te platico que van a participar Bolina Sin Parné, Los Macuiles, Soprama, Copal, Son de Barros y muchos artistas más. Van a ser 61 expositores, los cuales se van a encontrar por todo el colegio con 260 editoriales, porque bueno, pues el sábado 4 de agosto pues habrá una gran venta nocturna de 11 de la mañana a 11 de la noche con muchos descuentos, así que bueno, pues los invitamos a estar muy al pendiente de nuestras redes sociales, porque pues vamos a tener todos los detalles de una de las ferias más importantes en la República Mexicana. Muy bien, Carlita, pues bastante interesante. Aparte de que Jalapa siempre se ha distinguido por ser una ciudad muy cultural, y pues bueno, ahora la Feria del Libro que se va a llevar a cabo en esta ciudad. Así es, efectivamente, y pues invitamos a todos los que nos están viendo pues a que se den una vuelta acá por la feria, donde bueno, pues va a haber muchos descuentos este sábado 4 de agosto, y pues también pues van a poder tener entretenidos a los niños que todavía pues algunos pues siguen ya de vacaciones, entonces los van a tener entretenidos en talleres que bueno, pues van a estar los van a impartir pues bomberos, hay unos donde son especialistas sobre pintura, también sobre realización de libros para que cuenten historias, la verdad está muy entretenido para los niños y los pues bastante interesante para todos los niños también que todavía continúan sus vacaciones de verano para que asistan a esta Feria del Libro. Ahí está la invitación en la ciudad de Jalapa. Carlita, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlita. Y ha sentido mucho el calor usted estos días. Y pues le voy a comentar que la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Secretaría de Gobernación, emitió hoy una declaratoria de emergencia extraordinaria para los municipios de Álamo,
de Mapache, Benito Juárez, Castillo, Belgrano, Casones, Cerro Azul, Chalma, Chiconamed, Chicontepec, Chinampa, Tonsla, Chumantla, Espinal, Mecatlán, Tamiagua, Sontecomatlán de López y Tlachichilco del estado de Veracruz. Vean nada más cuántos municipios. Por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2008. Del 2018, perdón. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN. A partir de esta declaratoria extraordinaria, las autoridades del gobierno estatal contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. Pues ya ves, usted siente calor, está verdaderamente el calor muy intenso aquí en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, pues al norte del estado se encuentra con mayor intensidad. Y tenemos por ahí en esa transmisión completamente en vivo el eclipse lunar en un recuadro. Como estamos viendo, ya está por terminar el eclipse, ese eclipse el cual... no se volverá a presentar en varios siglos, dice la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que nuestros nietos, si acaso serán los que podrán volver a presenciar otro eclipse de esta naturaleza. Y ahora nos vamos a ir a la zona centro del estado con nuestro compañero Zenén Domínguez. ¿Qué información nos tiene, Zenén? Muy buenas tardes. Ok, vamos a tener a Zenén más tarde. Mientras tanto, les comento que este viernes, Mariano Castillo Zurita, secretario general de la sección 20 del Ingenio de la Gloria, confirmó, después de que iba a comenzar el pago, que siempre no se detuvo, pues ahora confirmó el pago del bono de productividad a los trabajadores azucareros correspondiente a la zafra 2017-2018. Hasta el jueves pasado, la mayoría de los obreros tenía o daba perdido el mencionado pago, debido al paro laboral del mes de mayo pasado. Fueron varias semanas de plática entre Sindicato Nacional Azucarero, Sección 20 y parte patronal, y este fin de semana se dio a conocer que es un hecho. El bono de productividad se había efectivo antes que cumpliese el mes, dijo el dirigente azucarero Mariano Castillo Zurita. También dio a conocer que ante la cercanía de compra de uniformes y artículos escolares, se adelantó la fecha para el pago del bono de apoyo para útiles escolares, que será el 10 de agosto. Y ahora vamos a un resumen policiaco con nuestro compañero Mario Ramírez. Mario, adelante, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Les presento lo más relevante que se ha suscitado en la entidad veracruzana. A la altura de las vías del ferrocarril que pasan a la entrada del fraccionamiento Casas Palenque al sur poniente de la ciudad de Veracruz, hubo un accidente al golpear una locomotora, un carro compacto, y sus tripulantes resultaron lesionados. Tuvieron que acudir elementos de Cruz Roja y también policía y agentes de tránsito, los cuales, bueno, fueron llevados a un sanatorio para su valoración médica. En otra información, la Procuraduría General de la República, PGR en Veracruz, obtuvo de un juez federal con sede en Jalapa, en procedimiento abreviado, sentencia de 2 años de prisión contra una persona considerado responsable de la comisión del delito de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De acuerdo con la causa penal, elementos de la Fuerza Civil, al realizar un recorrido de vigilancia sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, municipio de Tehuitlán, detuvieron al hoy sentenciado en posesión de una arma corta, calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y 3 cartuchos útiles. Asimismo también, y ya para finalizar, en Maltrata, Veracruz, una persona lesionada y daños incuantificables fue el saldo de un aparatoso accidente en donde un tráiler se quedara sin frenos y cuando se incorporara a la rampa de frenado quedó totalmente desbaratado. La movilización de elementos de Cruz Roja y rescatistas se dio en cuestión de minutos en el kilómetro 231+00 de la autopista Puebla-Córdoba la mañana de este día viernes. De inmediato, cientos de rapiñeros que se percataron de este hecho llegaron y al ver que la unidad estaba vacía comenzaron a llevarse todo lo que estaba dentro de la cabina y hasta el motor le quitaron al tráiler. Es mi reporte para Abacom Noticias, les informó Mario Ramírez.
Muy bien, pues agradecemos a Mario Ramírez por la información y en la línea telefónica tenemos a la diputada Cintia Lobato Calderón. Ya le comentábamos a usted que pues ha recibido amenazas en su contra y en contra de su familia. Diputada, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Gerardo. Diputada, hoy en la mañana dio a conocer a los medios de comunicación sobre estas amenazas que ha recibido por parte de compañeros diputados de la bancada panista. ¿Qué nos puede comentar al respecto, diputada? Pues mira, son una serie de amenazas, de situaciones, de amedrentaciones, de violencia política que ha sucedido pues desde hace más de un año, más o menos, cuando empecé a dar mi punto de vista acerca de pues de lo que sucedía en el Congreso. Y se agravó, como yo decía, pues ya este último martes en el Congreso, en la sesión donde se nombraría el fiscal anticorrupción, y en el que ante las tropelías y lo que estaba por venir, tomamos la mesa y exigimos que se declarara un receso. Entonces, en ese momento, cuando se levanta la presidenta a la mesa y está ahí María Josefina Gamboa con ella, me mencionan cada una primero y la otra después, que esa sonrisa se me iba a borrar, que no sabía lo que me esperaba. Entonces, imagínate en un estado con dos alertas, en un estado con tantos feminicidios, con toda esta violencia que hay, el que dos mujeres diputadas te lo digan viéndote a la cara en frente de otras diputadas y diputados más, pues es gravísimo, ¿no? Así gravísimo, es. Porque ya que te lo puedan decir con tanta seriedad, pues quiere decir, a mí lo que me hizo pensar es qué es lo que ya saben, ¿no? Qué es lo que ya planearon, qué es donde han estado sentadas o qué viene. Entonces, eso pues nada más nos hizo poner en alerta y entonces darnos cuenta que toda la serie de situaciones que habían venido sucediendo en diferentes ámbitos, pues nada más se trataba de una cadena, ¿no? Una cadena ya no de casualidades, sino de cosas que venían ya bien planeadas e instrumentadas. Y de ahí pues han venido otra serie de comentarios, de amenazas, como te decía, acerca de diferentes temas, de advertencias de lo que vendría, y por eso es que lo mencioné por la mañana, ¿no? Desde auditorías a negocios hasta siembra de cadáveres, hasta órdenes de aprehensión y después averiguan hasta contra colaboradores, ¿no? Han contactado colaboradores míos para tratar de que den algunas... pues que hablen, ¿no?, en contra de mí o de otros colaboradores y que hagan ciertas denuncias, en fin. Entonces es increíble, de verdad, pues todo este acoso, toda esta violencia y todo este hostigamiento político que está pasando, y es una persecución realmente, ¿no?, que se debe a qué, pues simplemente a que renuncié a la bancada del PAN por no estar de acuerdo en los procedimientos, en lo que se pensaba hacer. Ya fue la gota que derramó el vaso este último tema y el planteamiento que había hecho el coordinador Sergio Hernández, así que decidí separarme ya de la bancada, y esto trajo para mí todas estas consecuencias. ¿Para qué? Pues obviamente también para que los demás diputados que no estaban de acuerdo y que varios de ellos pensaban hacer lo mismo, separarse, pues entonces que lo pensaran dos veces, ¿no?, viéndome el ejemplo y lo que me había sucedido. ¿Piensa usted acudir a alguna instancia, diputada? Bueno, yo comentaba que ahorita de inmediato lo que hice fue hacerlo público, pues por la gravedad de este asunto. Estamos ya obviamente a la par con varias personas y con los abogados, pues haciendo toda una serie de documentos para poder hacer las denuncias respectivas, nacionales e internacionales, y ante diferentes instancias. Entonces, y además también, pues las familias de mi esposo, que han sido también afectados en su patrimonio, en sus negocios, sin tener nada que ver en política, que también es una bajeza, que se metan allá, porque yo fui muy clara y dije, háganlo de frente, yo lo he hecho de frente, yo he hablado de frente, yo nunca he escondido la mano, y espero que también tengan el valor de hacerlo así, de no usar instancias ni de gobierno, ¿no?, para así actuar entonces, pues, de manera cobarde. Entonces, ellos ya también están preparando sus propias denuncias, sus propios procedimientos. Hay un video ahí clarísimo, ¿no?, en el que uno se da cuenta entonces de que todo esto pues es un montaje, ¿no? Así es. Mencionó usted en entrevistas pasadas sobre la siembra de marihuana en el antro Home en Jalapa, propiedad de familia de su esposo. Así es, eso es lo que te comentaba. Ya hay un video que hoy presentamos también, muy muy claro, en el que se detalla exactamente cómo es que está, pues digamos, porque no le puedo llamar de otra forma, delincuencia organizada, ahí al interior. Se ve como las mismas policías y quienes están ahí,
pues están, digamos, coordinándose, ¿no?, con la persona que presuntamente lleva la sustancia y la deja. Entonces, bueno, pues yo creo que una vez que uno ve eso, pues ya no queda lugar a dudas a nada más. Y como comenté también, pues hay ya un tema anterior de hace un año, en el que también existe un video en el que ya no se procedió y que estuvo también participando el jurídico de seguridad pública, y ahí se ve la siembra de balas dentro del negocio. Ya por último, diputada, su opinión en esta elección o imposición del fiscal anticorrupción. Bueno, pues lamentable, lamentable, vergonzoso y un triste día para Veracruz de ver que los diputados de esa manera hayan transgredido la ley, que no les haya importado, ¿no?, los procedimientos, seguir los procedimientos, y que definitivamente hayan tomado pues la ley ahí a su parecer, que hayan decidido interpretar a conveniencia lo que venía, cuando lo lógico indicaba que tenía que regresar a comisiones, pues ya se habían agotado los términos de la convocatoria, se perdió las tres veces que se hizo la votación, no tenían los números correctos. Ahí es muy clara la ley cuando marca, ¿no?, que eran dos terceras partes de los diputados presentes, y entonces pues con eso ya era clarísimo de los 48, pues que tenían que ser al menos 33 los votos, y al no darles durante tres veces de votación, pues lo que decidió la comisión, que es que, y con el voto ponderado de Sergio Hernández de la Junta de Coordinación Política, pues decidieron simplemente que tendría que ser el que más votación había tenido, que él se mantenía y que a él lo tenían que votar. Eso ya fue una argucia que ellos solitos inventaron, salieron y votaron nada más la fracción del PAN, tuvieron 27 votos, dicen que independiente, bueno, pues estuvo ahí Nueva Alianza y me parece que las dos diputadas independientes que salieron de Morena. Pero bueno, sí, eso obviamente ya están ahí las impugnaciones de parte de los otros aspirantes que son... ¿Van a apoyar los diputados estas impugnaciones? No, mira, es que es por donde lo veas, es un tema que no tiene pies ni cabeza, y los demás aspirantes están ya haciendo sus impugnaciones debidas, ¿sí?, y van a continuar con estos trámites que yo estoy segurísima, pues echarán esto para atrás, porque es vergonzoso. Imagínate a un fiscal anticorrupción que sea elegido por un método corrupto. No puede ser, ya ese es el colmo, ¿no? Cuando uno creía que había visto todo en Veracruz, todavía hay novedades. Así es, pues le agradezco muchísimo, diputada, que nos haya tomado la llamada, y estaremos pendiente para más información sobre este caso, el de usted y por supuesto el del fiscal anticorrupción. Perfecto, muchas gracias, un abrazo a todos. Buen día, hasta luego. Buenas tardes. Y bueno, vamos ahora a los deportes con nuestro compañero Miguel Ángel Peña. Ahora en la sección deportiva, los Tiburones Rojos de Veracruz cerraron preparación para enfrentarse a su similar de Lobos UAP en la segunda jornada de la Liga MX. Además, en plenos Juegos Centroamericanos se han registrado actos de rapiña. A continuación, vayamos a la siguiente información. En los deportes, el equipo Tiburones Rojos de Veracruz cerró preparación para enfrentar a su similar de Lobos UAP en la segunda jornada de la Liga MX. Con sesión de video y afinando detalles en el parado táctico, Memo Vázquez trabajó este viernes con plantel completo. Escualos y Licántropos esperan sumar sus primeras tres unidades en la presente temporada. Los de Puebla cayeron derrotados por el Santos Laguna 2-1, mientras que los del Puerto sucumbieron 2-0 ante los Pumas de la UNAM. Mientras que a una semana de iniciar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, son varios los damnificados y afectados por los actos de rapiña sucedidos durante la competencia. Diversas empresas de comunicación se vieron perjudicadas por los robos registrados en la zona de los medios. A pesar de contar con zona de seguridad, cámaras de fotografía, de video y equipo de cómputo son los artículos sustraídos en el certamen. Los robos se realizaron durante los entretiempos de las competencias, aprovechando el descuido del personal. La empresa más afectada fue una televisora internacional, al sustraerle dos cámaras de video valuadas en más de $5,000. Dichos objetos probablemente culminen en el mercado negro. Además, el nombre de un mexicano está sonando fuerte en el balompié europeo. Se trata del guardameta Guillermo Ochoa, quien es el candidato número uno para fichar con el Napoli de Italia. El presidente del equipo, Aurelio Di Laurentiis, declara que el mexicano es prioridad para la institución por una necesidad de un cancerbero a nivel internacional.
El club italiano solo tiene una plaza para un jugador extranjero y en los últimos días permanece el debate sobre el lateral colombiano Sergio Arias o el guardameta azteca Ochoa, pero el mandamás enfatizó la predilección el cuatro veces mundialista. Y bueno, Araceli, amigos de Abaco Noticia, por el momento ha sido todo en materia deportiva. Sin embargo, regresamos contigo al otro lado del estudio para más información. Buenas tardes. Experiencia y veracidad. Credibilidad y profesionalismo. Mesa de análisis. Viernes 2:30 de la tarde. Con Araceli Baizabal y Rogerio Pano. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Minerva Cobos. Las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes. No nos fallen. A la altura de sus necesidades clínicas. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Alal. Chely. Araceli. Bueno. Armando, ¿dónde están? ¿Ya viste la hora que es? Estamos aquí comiendo. Te mando un beso, Fede. Estamos aquí unos taquitos. ¿Qué no tienes programa? En la madre, el programa, Fede. ¿Qué programa? El programa. Pues ya que me van a regañar, échale dos más, ¿no? Dale, Armando, dale. Bueno, ya estamos de regreso, vamos a continuar con más información y ahora nos vamos a ir a las noticias nacionales. Y fíjese usted que Andrés Manuel López Obrador informó que en materia energética para el país definió con su equipo de colaboradores realizarán cuatro proyectos estratégicos prioritarios. López Obrador indicó que para rescatar al sector energético se tiene prevista una inversión de 175 mil millones de pesos. López Obrador también anunció este viernes que Manuel Bartlett será nombrado director general de la Comisión Federal de Electricidad, Carlos Morales, subsecretario de dicha dependencia, Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, mientras que Rocío Nales será su próxima secretaria de Energía y Alberto Montoya, subsecretario de la Secretaría de Energía. Finalmente, Luis Abelardo González será el coordinador de las políticas de energías renovables. Pues esto es lo que se ha generado de información con el aún virtual el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sigue conformando su gabinete. Y ahora vamos a ver esta nota, porque un robot es el que está dirigiendo el tráfico en la ciudad del Congo. En el Congo, un robot regula el tránsito, que la hace de semáforo, cámara de video y de regulador de la velocidad. Es decir, lleva a cabo una buena parte de las funciones de un policía. También se mueve, se ilumina, emite señales y sonidos, además lleva sombrero y gafas de sol. La patente y la producción son congoleses y hay una docena en toda la República Democrática del Congo. En la ciudad de Goma se instaló uno a principios de 2018 y la gente está enamorada de él. La ciudad de Goma, en la provincia oriental de Kivu del Norte, tiene un nuevo héroe, el robot Rowland Intelligent. Para Abacón, Omar Villegas. Pues así, ese robot en el Congo dirigiendo el tráfico. Yo creo que aquí en Veracruz, pues habría que ver si sobrevive la primera semana y no se lo llevan también. Vamos ahora en otra información al mundo de los ricos y famosos, a los espectáculos con Norma Reina Camacho. Sí.
El hijo del santo tomó su cuenta de Twitter para compartir un video y denunciar que frente a su negocio en la colonia del Hipódromo de la Condesa se realizaba frecuentemente el robo de autopartes. Tras el reporte en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones y Contacto Ciudadano en la Ciudad de México, dio contestación a su denuncia, situación que generó molestia entre los tuiteros, quienes no dudaron en manifestar su reproche ante la pronta respuesta, debido a que el reporte fue hecho por una figura pública. Eugenio Derbez dará un giro a su carrera profesional, pues luego de debutar hace algunos años como productor y director de cine en Hollywood, ahora se estrenará en el mundo del reality shows. De acuerdo a una revista, el actor mexicano será conductor y productor de un reality con humoristas mexicanos que realizará la plataforma Amazon Prime. Tras darse a conocer que Aislinn Derbez presentó una denuncia ante la CONAPRED contra la empresa francesa por discriminación, su esposo Mauricio Ockman alzó la voz y le demostró su apoyo incondicional. Reconociendo la admiración que siente por la madre de su segunda hija, el actor declaró: "Estoy muy orgulloso de mi mujer que tenga los tamaños para enfrentar esto, para levantar la voz y no quedarse callada". A pesar de que el colombiano ha mantenido un gran hermetismo con respecto a su vida sentimental y no ha querido confirmar su relación con la ex Miss Argentina, en esta ocasión el artista fue captado despidiéndose efusivamente de ella en un aeropuerto. En las imágenes se ve a Balvin y a Ferrer caminando, mientras él, como todo un caballero, le ayuda llevando su equipaje y tras realizar algunos trámites en el lugar, se despiden con un cariñoso abrazo. Alejandra Rosaldo fue cuestionada por medios mexicanos con respecto a las especulaciones que surgieron sobre un posible divorcio con Derbez. La integrante de Sentidos Opuestos explicó cómo inventan, no sé ni de qué están hablando, o sea, de alguien comentó que Eugenio se hizo la vasectomía y que entonces nos enojamos y entonces me pidió el divorcio. Híjole, no, nada más lejano de la realidad, apuntó la cantante. Para Abacom Espectáculos, Norma Reina Camacho. Martínez nos tiene las finanzas. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. Todo parece indicar que ahora sí se renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que tuvo una reunión el jueves constructiva y muy positiva con el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer en el relanzamiento de las conversaciones para modernizar el TLC. El equipo de ambos países, liderados por Guajardo y Lighthizer, se reunieron en Washington para tratar de acelerar el proceso de renegociación del TLC luego de que las conversaciones se estancaron en abril antes de las elecciones presidenciales de México y que se realizaron en julio. Además, México y Canadá se comprometen con un acuerdo trilateral en una reunión en la Ciudad de México. Ahí los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Chrystia Freeland y Luis de Vegaray, acompañado de Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, confirmaron que se encuentran optimistas y que trabajarán para lograr un nuevo TLC en los próximos meses, antes de la elección intermedia de noviembre en Estados Unidos. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Amigos. Y bueno, ya estamos aquí en la mesa de análisis. Hola, Gerardo, además qué gusto ser el padrino. ¿Verdad? Gran debut, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, hay que grabarlo porque después Gerardo, mira, muy alto, digo, apadrinamos al chicuelo. Sí, sí, mido más de unos 70, si estoy alto. tenemos de ese lado a la consejera Lople, Eva Barrientos. Consejera, muy buenas tardes, bienvenida aquí al estudio de Abaco. Muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Un gusto saludar a Rogelio y bueno, en el debut de Gerardo, como bien lo dicen. Sí. Ella es encargada de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral y también de Medios de Comunicación. Y la pregunta es, ¿y ahora, después de la elección, cuáles son las tareas pendientes de Lople? Bueno, pues ahorita tenemos una tarea muy importante que es precisamente pues proyectar el presupuesto para 2019. Y bueno, un presupuesto que como cada año lo hemos hecho respetando el principio de austeridad. Obviamente sabemos que el estado de Veracruz está en una situación difícil económica. Entonces, ahorita estamos en esta parte. Mucha gente se preguntará, y bueno, ¿y qué hace Lople en un año
que no es electoral? Bueno, pues hay mucho trabajo todavía. Ahorita todavía, del proceso electoral todavía no concluye, porque concluye hasta que concluyen los medios de impugnación. En este caso, fueron impugnados 9 distritos, los cómputos distritales de 9 distritos de diputados, de gobernador. Debemos hacer, pues destacar que ningún cómputo distrital fue impugnado. De diputados fueron 9, ya se resolvieron 2, entonces estaremos esperando que se resuelvan otros 7, y estamos esperando a que se resuelvan esto para que los cómputos tengan ya números definitivos y entonces podamos hacer la designación de diputados de representación proporcional, lo cual es importante porque en su caso tendremos que hacer el ajuste. Digo, por fortuna en Veracruz tenemos por mayoría 15 mujeres que ganaron y 15 hombres, es decir, tenemos paridad en mayoría relativa. Si fuera necesario, tendremos que hacer el ajuste para que tengamos un órgano paritario por primera vez en Veracruz. A ver, en el momento están 15 mujeres y 15 hombres, pero de acuerdo con las impugnaciones, ¿se podría llegar a alterar esa paridad? No, ya de mayoría ya está, vaya, podría ser, pero tendría que, si por ejemplo, si llegaran a revocar la constancia de mayoría de alguna mujer y entrar un hombre, claro que se podría alterar, pero vamos a esperar por eso cuántas impugnaciones proceden o no, porque de eso depende los ajustes que tengamos que hacer en su caso en representación proporcional. Como quien dice, no podemos hacer ahora números de cómo va a quedar conformada la próxima legislatura. Ahorita no podríamos hacerlo, podríamos hacer una proyección, pero sería provisional. Entonces, por eso es que no nos arriesgamos a entregar de una vez las constancias de representación proporcional, porque en su caso pues serían impugnables, podrían modificarse, entonces mejor nos esperamos. Que esto, entonces estamos proyectando que podría ser en el mes de octubre. Esa es una parte importante que falta del proceso electoral. Pues el proceso electoral concluiría prácticamente en octubre, todo lo relativo al proceso electoral. Más o menos, porque también todavía la asignación de representación proporcional también podría ser impugnable. Entonces, más o menos a finales de octubre. Lo que sí es importante decir es que tienen que resolverse todos los medios de impugnación antes de la toma de protesta de diputados, que sería el 5 de noviembre. Sí, ¿cuál es el proceso de impugnación? ¿Qué es lo que se tiene que llevar a cabo y en qué tiempo? Mira, por regla general, los medios de impugnación, todo acto en materia electoral es impugnable, cualquier acto de autoridad. Entonces, la regla general es que tienen los partidos políticos, candidatos o cualquiera que tenga legitimación para hacerlo, tiene 4 días. ¿Cuál es la cadena? Bueno, primero lo conoce el Tribunal Electoral de Veracruz. Si no estuviera de acuerdo quien impugnó el acto, podría irse todavía a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o en su caso todavía a sala superior. Entonces, esa es la cadena impugnativa. Pero volviendo a lo que nos mencionaba, bueno, ¿qué vamos a hacer en un año? Sí, porque, donde no hay, a ver, proceso, porque incluso hay ahora una discusión que se acuerdo con los planes de autoridad, que primero estamos con a nivel federal, que incluso se habla de una reducción de los salarios de los consejeros, que están, sus emolumentos están muy por encima de lo que ganaría el próximo presidente de la República, ¿no? Ese plan de austeridad también contemplaría, vamos por partes, primero, ¿qué van a hacer en el próximo año? Porque la gente pregunta, ¿qué hace un consejero el próximo año? Algunos dicen, bueno, que descansen porque llevan 3 años seguiditos organizando, ¿no? Sí, sí. Y el segundo es, ¿se contempla también una reducción salarial a los consejeros del OPLE? Sí, bueno, contestando en partes, efectivamente no acaba el trabajo con el proceso electoral. De hecho, ya este año tuvimos solicitudes para la formación de nuevos partidos políticos. Okay. Entonces, no se hizo este año porque evidentemente teníamos proceso electoral. Como bien lo dice, somos el único OPLE a nivel nacional que hemos tenido 3 procesos seguidos, o sea, sí, 3 años seguidos, malas, ¿no? Extraordinarias, ¿no? Entonces, no era posible verificar la formación de nuevos partidos políticos, porque esto implica que vayas a las asambleas que hace cada uno de los partidos políticos. Pero seguramente en enero del año que entra vamos a recibir las solicitudes, que habíamos recibido ya 3. Entonces, en principio, bueno, se esperaría que estos 3 vuelvan a reiterar su solicitud. Aparte de eso, también tenemos
que verificar si las asociaciones políticas cumplen con los requisitos para continuar siendo asociaciones políticas. ¿Por qué reciben dinero del Estado? Realmente es muy poco lo que reciben, pero sí el código establece que tienen que, por ejemplo, mantener el número de afiliados, acreditar que realizan actividades políticas continuas. La Alianza Nacional de Toriones, digamos. Todas las, tenemos 11 asociaciones, entonces tenemos que verificar que cumplan con estos requisitos. Eso es entre otras cosas. Aparte tenemos como, nosotros tenemos facultades de presentar iniciativas al Congreso. Digo, después de aplicarlo tres veces. ¿Iniciativas? ¿Se contempla algo ahora? Pues mira, por ejemplo, de independientes te puedo decir, existe allí una... pues una incongruencia que puede, de acuerdo al código, que pueden solamente registrar candidatos a presidentes municipales y síndicos, pero no así a regidores. O sea, existe la prohibición expresa. Nosotros lo hicimos haciendo una interpretación constitucional y de tratados internacionales y pudimos extenderlo para que también pudieran participar los regidores. Sin embargo, el código... creo que para mí es una incongruencia. Entonces, entre ese tipo de cosas... Porque además es mucho los requisitos para ser así independientes. Pareciera ser que la ley está hecha para que nadie se inscriba. Bueno, a nivel federal de todo lo que pasó con los independientes, pero además creo que hay sustitución de consejeros, ¿no? Así es, en este caso también es el otro proceso que viene. Tenemos dos compañeros consejeros, la consejera Julia Hernández García y el consejero Iván Tenorio, que pues ya acaban su encargo el próximo 3 de septiembre. Entonces ya hay nueva convocatoria emitida por el INE. Recordemos que a partir de la reforma de 2014, ahora quien nombra a los consejeros es el Instituto Nacional Electoral, a través de una serie de filtros que realmente creo que le dan... ¿Por qué? ¿Es síntoma de desconfianza hacia los organismos autónomos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el INE y no el órgano público electoral de la entidad? Esta reforma surge precisamente por la alta intervención que había del gobierno en turno para nombrar a los consejeros electorales. Sí, con eso se evita que sean los compadres del gobernador los consejeros. Exactamente. Por decir una figura retórica, ¿no? Exactamente. Y además, bueno, implica finalmente también una profesionalización, porque implica realmente que se demuestren buenos perfiles para llegar a ser consejeros. Digo, a mí ya me tocó presentar un examen de conocimientos. Pues yo quedé en primer lugar. ¿Ah, sí? A nivel nacional. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué ciudad de Lituania cuenta con menos de 200.000 habitantes? Está situada al este de la capital. No era de geografía. A ver, ¿cómo será el examen para el consejero de López? A ver, ¿qué pregunta? Es distinto al que me tocó a mí conforme a la convocatoria que emiten ahorita. En el primero sí era sobre todo conocimientos en materia de electoral, en educación cívica. O sea, te tienes que aprender el código. Exactamente, la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley de Transparencia. ¿Tiene que ser un perfil tipo abogado o cualquier perfil? Es cualquier perfil. Cualquier perfil, pero que sí requiere conocimientos de la materia electoral, simplemente. De la materia electoral. O sea, ahora es un poco distinta la convocatoria que emite el Instituto Nacional Electoral, porque ya parte pone que el 40% va a ser de conocimientos sobre matemáticas y el 60% sobre materia electoral. Otra cosa que se innova es que ahora va a haber un examen sobre, pues, un test de personalidad para que tengan el perfil necesario. ¿Cómo para es hacer el test de personalidad? Es para saber qué tan mal o qué tan buenos pueden ser los consejeros, ¿no? Psicológicamente. Exactamente. Sí, es un test de personalidad. Así es. Y bueno, después de esto viene... Habrá que hacerlo. ¿Lo pasarías? El de conocimiento, sí. Ese sí. No tengo la menor duda. Se escuchará un poco soberbio. El de matemáticas, quién sabe. Y el de personalidad, pues quién sabe. Le comentaba cuando estuve en un grupo televisivo en mi... que dije, desde personalidad, yo le dije, hey, a mí es aquí no. Y le caí también a la de recursos humanos, no hay problema. Lo hizo por ti. Sí, sí. Lo hizo por ti. Ok, entonces van a cerrar un test de personalidad. Así es, posteriormente un ensayo. Sobre materia electoral. Sobre algún tema de materia electoral, y finalmente los que pasen ese filtro, ya entonces tendrán una entrevista
con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Pero es bien importante esto que decías, si era necesario un abogado, no es necesario. Y también es importante destacar que nosotros hemos tenido 3 procesos electorales en los cuales, bueno, tenemos ya gente muy profesional que ha trabajado en los consejos distritales, y yo ahora que fui a entregarle los reconocimientos a ellos, pues los invitaba, inscríbanse, tienen la experiencia, que pueden sería, hacerlo. Que sería lo más hable, ¿no? Claro. Que hubiera un servicio civil de carrera en organizaciones autónomas como el OPLE, ¿no? Así es. Gente que ya tiene la experiencia en la organización, la experiencia en muchas cuestiones, que pudiera aspirar a ser consejero, ¿no? Claro, por supuesto, porque finalmente ellos ya tienen que aportar algo. Eso es lo que decía yo, que finalmente en materia electoral, a nivel nacional, sí existe esta profesionalización, dado que sus consejos y sus juntas locales son permanentes, entonces permite esta profesionalización. A nivel local no existe esto, sino que cada proceso se tiene que buscar casa para donde se van a instalar, se tiene que sacar la convocatoria para ver quiénes quieren participar, etcétera. Entonces, pues sí pasan años. Es que todavía falta consolidar un proceso de institucionalización de los órganos públicos electorales locales? Yo creo que sí, o sea, toda ley es perfectible. Ajá. Digo, y finalmente creo que esta parte sí se está desperdiciando. Tenemos de verdad gente valiosísima, que, bueno, y la muestra es que ahora el proceso electoral fue el más profesional que hubo, este tercer proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya había gente que había participado en los anteriores. ¿Todas las metas que se habían trazado en materia electoral se cumplieron? Como organismo electoral se cumplió. ¿Cuál sería tu autocrítica? ¿En qué parte? ¿Qué fue? ¿El retraso en casillas? ¿Qué sería? Realmente salió bien. ¿Cuál es la crítica todavía que hay y que ha sido exigencia en cada proceso electoral? Bueno, que cada proceso electoral es muy caro. Sí, claro. ¿No? Pero finalmente, a como están ahorita establecido y legislado el proceso electoral, la verdad es que nosotros cumplimos en tiempo y forma, se instalaron el 100% de las casillas. En nuestro caso de Veracruz no se tomó ningún consejo distrital, hubo recuentos en forma pacífica. Lo que se adivinaba que podía ser muy complejo fue bastante sencillo. Fue bastante sencillo. Digo, ¿cuál es a revisar? Pues que no sean tan caros los procesos electorales, realmente. Hay algunos que están pugnando, que tienen muchos años por el voto electrónico, bueno, ¿no? También hay una cuestión, se prevé que haya una reducción de las partidas a las prerrogativas de los partidos. Esto también se aplicará a nivel local. ¿Y cuáles, antes que se olvide, cuáles partidos perdieron registro a nivel local? A nivel local no tenemos partidos políticos locales, entonces no es posible que pierdan registro. Recordemos que en el proceso electoral pasado sí perdieron el registro AVE y Cardenista, que eran los únicos partidos locales. Ahora solo hay nacionales. Entonces, bueno, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, son dos los que perdieron el registro, ¿no? Entonces, que es Nueva Alianza y es Encuentro Social. ¿Qué anda haciendo ahí? Maniobrillas de última hora, a ver, que le quiten los votos al Bronco. Y en una cuestión de tipo legal bastante complicada, pero bueno. Claro, lo único que procede a nivel local es que los partidos que no hubieran alcanzado el 3% en la elección de diputados no tendrán prerrogativas ordinarias, o sea, no para gastos corrientes. Okay, no, de acuerdo a precedentes de sala superior, en este caso los partidos políticos que no alcanzan el 3%, lo único que tienen derecho es a gastos para campaña, pero como ahorita no va a haber proceso, pues no tendrían derecho. Entonces no tendrían ni para los lápices, ni para las gomas. Exactamente. Ni para andar rentando. Exactamente. Ahora bien, consejera, usted también es de medios. ¿Cómo están los medios? ¿Se le sigue debiendo a medios? ¿Ya no se le debe a medios por parte del organismo? ¿Cómo está la jugada? Bueno, nosotros, obviamente, pues nosotros, lo que hacemos como institución es monitorear lo que los medios de comunicación publican en cuestión de propaganda. Aquí nosotros, este año, el Instituto Nacional Electoral estableció que nosotros debíamos de coadyuvar con el monitoreo
con ellos, darles el informe de que ese monitoreo para efectos de fiscalización. Es decir, porque si se encuentra demasiada propaganda y eso excede el tope de gastos de campaña, bueno, pues podría dar en su caso a una nulidad. ¿Y cómo le fue a los partidos aquí? ¿Cómo estuvo el monitoreo de medios? ¿Qué pues, conclusiones hay? Pues mira, la verdad es que tenemos algunas clasificaciones. Por ejemplo, te puedo destacar la de género, en donde, bueno, se establece que para género solo el 8% fue para candidatas. Pues la mayoría fue no hicieron caso a las mujeres. Propaganda para hombres, así es, digo, todavía sigue todavía esa discriminación. Eso en medios. Lo que pasa es que también un proceso electoral donde lo nacional pesó mucho, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Pero a nivel local, ¿va a haber alguna, no sé, en contra de los medios que hicieron eso? ¿Se tiene alguna cláusula o algo para...? ¿Hay equidad? ¿Vieron equidad en la cobertura a nivel local? Todavía hay déficit. Todavía hay déficit, todavía no hay, no se logra esta equidad completa. Nosotros no tenemos facultades más que la de monitorear y pasarle esta información al Instituto Nacional Electoral, y el Instituto Nacional Electoral será el que determine sobre todo para efectos de fiscalización. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues sí, pues exhortar a los medios a que pues haya equidad, y no solo a los medios, porque los medios finalmente luego también lo que hacen es pues reproducir y publicar lo que le contratan, ¿no? Sí, pero también hay otra cuestión, es que hay candidatos que nos acompañan. Sí, claro. Y entonces yo tuve mucha experiencia en ese aspecto, en donde se nos exigía, bueno, equidad, pero si uno trabaja, nosotros no. Claro. Y no es lo mismo andar en el sol buscando el voto que llegar al café y decir, hola, les voy a hacer una declaración. Pues eso no tiene ningún valor. A ver, ve a buscar el voto. Entonces también hay campañas que sí son campañas y hay otros que no son campañas. Y depende la estrategia de cada partido, claro, también, y de cada candidato. Digo, nosotros vemos ahora que pues hubo un efecto a nivel nacional, lo cual implicó que pues algunos hicieron menos campaña que otros, y de cualquier manera estuvieron bajo el paraguas de las campañas nacionales, ¿no? Así es, y de cualquier manera ganaron. Digo, entonces, por eso no hay alguna sanción, como decías, para el efecto de si algún medio hizo, no, nosotros solo monitoreamos y lo enviamos al Instituto Nacional Electoral. Son muchas las atribuciones que tienen los órganos electorales. ¿No habría que buscar una nueva legislación electoral para que no tuvieran tantas atribuciones? Porque de repente los órganos electorales se vuelven un monstruo y andan metidos, digo, la cuestión de, vamos a nivel federal, el fideicomiso de Andrés Manuel López Obrador, bueno, ya el órgano electoral andaba ya cuestiones de tipo impositiva, como la cuestión del SAT, con cuestiones que podían incluso constituirse cuestiones de lavado de dinero, muchas cosas de ellas. No son muchas las atribuciones. ¿No habría que simplificar en no este tiempo, esta nueva etapa que se va a vivir en el país, para hacer una legislación más acorde con la confianza y no con la desconfianza, que es lo que hemos hecho, ese masacote de código que incluso que hace de los órganos electorales casi casi unos monstruos que, bueno, ya fiscal, ya están en todo? ¿No habría que hacerlo más sencillo? Mira, después de cada elección presidencial, evidentemente, hay una gran reforma electoral. Precisamente este masacote y todas estas atribuciones, claro, han sido, no, yo miré antes, desde la elección del 88, donde se generó muchísima desconfianza. Sí, claro. Entonces, desde allí se han venido implementando y cada vez más medidas de seguridad, lo cual implica dinero. Y más candados. Candados y más facultades y más atribuciones. Pero también hay cada vez más cerrajeros más hábiles. Entonces, finalmente esto, lo que tenemos ahorita es resultado, como bien lo dices, de esa desconfianza. Habría que ver si no hay que replantearse, porque finalmente ahorita, en este proceso electoral, tanto a nivel nacional como a nivel local, se ha demostrado que el voto ciudadano se respeta. Ahí hay una sabiduría popular, ¿no? Claro. La alternancia, digo, hace 2 años Veracruz votó por un cambio. La gente de Veracruz no sintió que hubo cambio, pues hubo otro cambio. ¿Hubo otro cambio? Entonces, hay una cuestión, pero porque también hay cuestiones que están ahí, el dinero negro de campañas, ¿no? Las cuestiones de financiamiento irregular que todavía subsisten a pesar de candados, más candados,
más candados? ¿Cómo hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no? Pues ahí hacer? Entraría una iniciativa, ¿no? Para cambiar este proceso electoral, aparte del costo. Lo que pasa es el costo, por ejemplo, hace estructura, poco, ¿no? Lo decía lo del voto electrónico. Digo que sería fantástico, ¿no? Que ese sería el cambio hacia la confianza. O sea, finalmente, ahorita se necesita el papel porque no hay la confianza, porque hay todavía tantos juegos sucios, como bien lo dice, que todavía existe. Ay, si es voto electrónico, y si hackean, y si cambian el resultado. Sería viable. ¿No? Para usted, por ejemplo, sería... en condiciones. Vamos a ver con la cuestión del desarrollo del Estado. ¿Sería viable voto electrónico en Veracruz? ¿Hay las condiciones? Yo creo que se necesita generar todavía más confianza. Y ese es otro trabajo que se necesita todavía generar en el OPLE. Y bueno, hacer los trabajos necesarios, los análisis correspondientes. Creo que en Veracruz ya hemos tenido dos alternancias donde se ha demostrado que no hay injerencia. Y en las principales ciudades del Estado, claro, también ha habido alternancia. Saludable. En los municipios ha habido alternancia. Entonces, podríamos ir analizando, ir hacia allá. Y bueno, yo lo que siempre digo cuando doy clases con mis alumnos es que finalmente a veces el problema no es tanto el diseño de las leyes. Digo, si ponemos, por ejemplo, voto electrónico, el problema luego es la implementación. Claro. O sea, lo que hay que erradicar es la corrupción. O sea, finalmente que las personas que van a implementar, que van a aplicar las leyes, las apliquen en serio, con ética, con responsabilidad. Eso es lo que falta realmente. O sea, finalmente una clase de ética desde kinder. O sea, finalmente las cosas tienen que hacer como deben de hacerse. Consejera, a ver, ¿qué se alejaron los dos debates? A veces nos dejó la impresión que faltó mayor promoción para los dos debates que se hicieron en el Estado. ¿Qué sacaría como experiencia de esta organización de los debates? Hubo muchos debates a lo largo y ancho de todo el Estado. Pero me da la impresión como que el impacto de los debates no fue el que se buscaba. ¿Cuál es la visión que se tiene en el OPLE? Bueno, la promoción sí se le dio. Lo que hace rato tú mencionabas es que finalmente hubo una elección presidencial y los focos se fueron hacia la elección presidencial. Entonces, quizá, bueno, pues obviamente estaban interesados en ver el debate presidencial y un poco menos en ver el debate de gobernador. Las televisiones locales no abrieron la señal. Eso también influye, ¿no? Mucho sea por internet, pero, bueno, al menos, no sé si Azteca lo hizo, pero Televisa no lo hizo, el debate local. ¿Qué falta ahí? El de gobernador hasta 11 RTV sí lo transmitió, lo hizo. TV Azteca también. Televisa, creo que no sé por qué Televisa, pero los que solicitaban sí abrían, o sea, ahí sí no. Se permitió. No, sí se permitió que tomaran la señal, entonces la verdad es que... ¿El formato les agradó o piensan que debía haber otro tipo de formato? Pues se hizo más flexible, digo, ya no se hizo como la vez pasada, había la réplica, y entonces creo que el formato sí llamó. Vuelvo a repetir, aquí es que la gente sí estaba más interesada en el proceso o en los debates nacionales más que en el local. Y bueno, en el otro sí, legalmente sí está, se transmitió todavía por internet solamente. Entonces, bueno, en diputados, la gente, sí, depende también de... la elección de diputados es increíble, pero en México nadie le interesa la elección de diputados. Bueno, son nuestros representantes, digo, sí. Vamos a tener en 3 años elecciones intermedias a nivel federal, y bueno, nadie le interesa las elecciones de diputados, no sé. Sí, ahí también se hizo difusión, pero bueno, pues ahí sí la gente no se conectaba mucho por internet. Pero depende... También puede ser la calidad de los candidatos, porque... Depende, eso es lo que vuelvo a repetir. También. Hubo en algunos distritos en donde incluso sí pidieron que se sacaran pantallas y lo estaban viendo en las pantallas afuera del OPLE. Entonces, sí depende y varía mucho, ¿no? Pero bueno, nosotros cumplimos con la obligación legal que teníamos de hacer los debates en los 30 distritos y también, exactamente, y los dos de gobernador, ¿no? Ya, por último, consejera, su experiencia en estas elecciones y qué le espera a los próximos consejeros del OPLE.
Bueno, pues una gran... ¿Qué experiencia? La verdad es que es súper enriquecedor conocer cómo es el procedimiento. Yo venía de una trayectoria jurisdiccional en donde... Pues ya te llegan los asuntos y sí lo lees de manera fría y acá pues voy a resolver de esta manera. Pero cuando ya lo vives realmente, ¿cómo se batalla realmente para hacer un buen proceso electoral? Ahora pienso, si yo volviera a sentar a proyectar un asunto, lo vería con otros ojos realmente, porque con más empatía. Y yo invito a la ciudadanía, realmente hay varias formas de participar en los procesos electorales, a través de observadores, a través de consejeros electorales, en los órganos municipales, distritales, a través, ahora que tuvimos la figura por primera vez en Veracruz, de asistentes electorales y capacitadores electorales locales, que se acerquen. Realmente es fascinante saber cómo se hace, cómo se desarrolla el proceso electoral, cuánto cuesta, toda la seriedad que implica hacer este trabajo, y que con esto también se dé a la ciudadanía esta conciencia de hoy es importante votar, porque... Es que al final el ciudadano lo que pasa es que va, agarra el papelito y cruza, pero me da la impresión que no hay, ¿cómo diría la palabra? Y eso, escuchando, que como que no se valora lo que es la organización de un proceso electoral, como que la ciudadanía ha minusvalorado lo que es un proceso electoral, de todo lo que implica un proceso electoral, que además hay que decirlo, digo, México ha sido... increíble. Mucha gente dirá, ¿este de qué? ¿O qué le pagaron? ¿O qué? México ha sido ejemplo a nivel internacional. Digo, recuerdo que una vez terminada la guerra en Irak, hubo capacitadores electorales mexicanos para organizar los primeros comicios en Irak, ya reconocimiento de la ONU. Porque además es un proceso electoral, vamos, homogéneo en México. Digamos, en Estados Unidos cada estado organiza las elecciones como Dios le da a entender. Hay estados con procesos electorales que uno... sería impensable en México, de lo primitivo y pedestre que son, y de lo sofisticado que se ha vuelto cada vez más los procesos electorales. Creo que no hay la suficiente valoración, no sé cómo ustedes lo vean. Sí, pero yo creo que esto es consecuencia del desconocimiento. Nosotros, desde que llegamos al OPLE, hemos tratado de ser muy transparentes y estar comunicando, se está haciendo esto, se está haciendo el otro. Antes creo que no se hacía, y entonces sí es importante que la gente sepa cada etapa, y sobre todo el costo, porque finalmente el costo pues es de todos nosotros, sí, y claro. Que no ejerzas ese derecho realmente, y además, bueno, si ejerces ese derecho, no termina con el derecho de votar, sino de, si ejerces el derecho, después tienes también el derecho de pedir cuentas. O sea, yo te elegí y no estás cumpliendo lo que prometiste en campaña. Participación, ¿cuánto quedó siempre en el final? En Veracruz tuvimos arriba del 65% de participación ciudadana. Fue una participación excelente. Digo, todavía falta, lo ideal sería que fuera el 80-90%, desde luego, pero en comparación, en retrospectiva, con los anteriores procesos, creo que fue una participación electoral buena. Hubo procesos de diputados de 40%. Así es. Participación 35%. Así es. Creo que nomás van los familiares de los diputados, los acarreados, los que andan en el taxi, ¿no? Recogiendo los taxistas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos que haya estado con nosotros, consejera Rogerio, tu mesa. ¿Qué vas a invitar al colega? Es el debut de acá del colega Gerardo Amador. No sé, los compañeros de cabina, que es lo que nos están preparando una sorpresa, ya fueron ahorita saliendo del estudio. Bueno, y antes de ir, nada más quisiera saludar a las personas que nos ven de tanto Yucan, Tuxtepec, a Jarixa Saldaña, un saludo. Ingrid Ochoa, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Y los esperamos el próximo lunes, en punto de las 2 de la tarde, ya la licenciada Araceli Baizabal estará con nosotros. Y pues por el momento los dejamos, muchísimas gracias. Ya terminó el eclipse, ya dejamos de transmitir, ya terminó el eclipse de luna, importante, que nos va a volver en muchos años. ¿Viste el anterior? Se informó, no, la verdad que no. No, no. Por eso se informó Araceli, por andar viendo el eclipse. Ok, pues muchísimas gracias por sintonizarnos y nos vemos. Bueno, ven aquí a la licenciada el próximo lunes. Muchas gracias.